Perdión. Gobernu kontseiluak baimen eman dio Finantzen Euskal Institutuari ABE Private Equity Fund arrisku kapitaleko funts berriko 12 milioi euroko partaidetzak sinatzeko. Funts hori partaidetza publiko-pribatuarekin sortuta da. Alde publikoa, hiru foru aldundiek Eusko Jaularitzak Kreditu Ofizialaren Institutuak eta Europako Inbertsio Funtsak sinatu dugu besteak beste. Partaidetza pribatua berriz, finantza erakundei, enpresa taldeei edo borondatezko gizarte aurrikuspeneko erakundei dagokio besteak beste. Funts hau sortu berria da. Lehenbiziko fase honetan, espero dugu, 65 milioi euroko arpidetza konpromisoak lortzea, baina helburua da kapitala, 200 milioi euro artekoa izatea. Helburua da baita ere hasteko eta nazioarteko protekziorako ahalmena eta berritzeko gaitasuna duten enpresetan parte hartzea. Horrez gainera, beren inguruneko industria egituran errezteko gaitasuna dutenean. Funtsak, alaber, enpresa txiki eta ertainen kapitalean aldi baterako partaidetza ere sustatuko du. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Instituto Vasco de Finanzas a suscribir participaciones por valor de 12 millones de euros del nuevo Fondo de Capital Riesgo ABE Private Equity Fund. En el fondo, que nace con participación público-privada, la parte pública la suscribimos las tres diputaciones forales, conjuntamente con el Gobierno Vasco, el Instituto de Crédito Oficial y el Fondo Europeo de Inversiones, entre otros. La participación privada corresponde a entidades financieras, grupos empresariales o entidades de previsión social voluntaria, entre otros. Este es un fondo de nueva creación. En esta primera fase, esperamos alcanzar compromisos de suscripción por importe de 75 millones de euros, pero el objetivo es elevar el capital hasta los 200 millones de euros. El objetivo es participar en empresas con potencial de crecimiento, proyección internacional y capacidad innovadora. Empresas, además, con capacidad de arrastre sobre el tejido industrial de su entorno. El fondo va a impulsar también la participación temporal en el capital de pequeñas y medianas empresas. Eusko Jaularitzaren helburua, arrisku kapitaleko funts horren sorkuntzaren bidez, honako honetan datza, industria proiektu estrategikoak garatzen laguntzeko finantza tresnak arrazionalizatzea. Horretarako, esku hartzeko eredu arrazoitua eta eraginkorra dugu, esku hartzeko hiru tresna motarekin, kapitala, bermea eta mailegua. Forma ematen ari gatzaizkio antolamendu eta erakunde esparru koordinatu eta espezializatuari. Enpresek berek planteatutako arazo eta beharrei erantzutera bideratuta. Kasu horretan, Finantzen Euskal Institutuaren ekarpena edatzeak eta eraldatzeko beharrak dituzten enpresa talde eragileen inbertsioan parte hartzea izango da berrikuntzaren eta nazioartekotzearen bitartez. El objetivo del Gobierno Vasco con la creación de este fondo de capital riesgo se enmarca en la racionalización de los instrumentos financieros existentes para contribuir al desarrollo de proyectos industriales estratégicos. Contamos con ello con un modelo de intervención razonado y eficiente con tres tipos de instrumentos de intervención: capital, garantía y préstamo. Estamos con ello dando forma a un marco organizativo e institucional coordinado y especializado, orientado a responder a los problemas y necesidades planteadas por las propias empresas. En este caso, la aportación del Instituto Vasco de Finanzas será participar en la inversión en grupos empresariales tractores con necesidades de expansión y transformación a través de la innovación y la internacionalización. Beste alde batetik, baiuna eman dugu baita ere, 1.000.000 euroko laguntzetarako, oinarrizko eta bikaintasuneko lau ikerketa zentrotarako. Honako hauek dira aipatutako zentroak: Atxukarru, Biofisika, Bizkaia Fundazioa,
Material Physics Center eta Euskal Herriko Unibertsitatea. Laguntza ikerketa lanak sustatzeko, zientzia ekipamendua eta azpiegiturak eskuratzea bideratze da. Hori da, hain zuzen ere, 2020ko zientziaren eta teknologiaren Euskal Planaren helburuetako bat. Lau ikerketa zentro hoiek, RIS iru Euskadi estrategiarekin bat datozen proiektuak garatzen dituzte. Baita Horizon 2020, Europako programan zehaztutako etorkizuneko teknologien eta sortu berrien ikerketa ekimen emblematikoekin bat datozenak ere. Lau zentro hoiek, Euskal Unibertsitate Sistemaren eta Euskadin egiten den zientzia elkartearen abanguardia dira. Mundu osoan dauden zentroekin konektatutako Europako ezagutzako nodoen zati dira eta izango dira. Hemos dado luz verde hoy a las ayudas por importe de 1 millón de euros para 4 centros de investigación básica y de excelencia. Son los centros Achúcarro, Fundación Biofísica Vizcaya, Material Physics Center y la Universidad del País Vasco. La ayuda se orienta a adquirir equipamiento e infraestructuras científicas para impulsar la labor de investigación. Este es precisamente uno de los objetivos fundamentales del Plan Vasco de Ciencia y Tecnología 2020. Estos 4 centros de investigación desarrollan proyectos alineados con la estrategia RIS3 Euskadi, también con las iniciativas de investigación emblemáticas de las tecnologías futuras y emergentes definidas en el Programa Europeo Horizonte 2020. Estos 4 centros son punta de lanza del sistema universitario vasco y del conjunto de la investigación científica que se realiza en Euskadi. Forman parte de los nodos europeos de conocimiento conectados con centros ubicados en todo el mundo. Gobernu Kontseiluak 522 milioi euroko partida oretsi du baita ere 2020garren urtean farmazia gastua finantziatzeko. Zenbateko horren bidez, herritarrei errezeta elektronikoaren bidez agindutako medikazioa finantziatuko da. Eusko Jaurlaritzak farmazia gastua farmaziako profesionalen elkargoarekin itxartutako sistema baten bidez finantziatzen du. Sistema hori arrakastatsua da eta aukera ematen du familiek medikazio egokira erraz eta eraginkortasunez jotzeko aukera izan dezaten laguntzeko. Euskadi aintzindaria da farmazia arretan. 2019garren urtean, 23,5 milioi preskripzio baino gehiago zenbatu dira errezeta elektronikoaren bitartez. Medikamentuetarako 522 milioiko gastu hori, Eusko Jaurlaritzak bihar onetsiko duen 2020ko aurrekontuaren barruan garrantzitsuenetako bat da. Kontu hoietan, gastu soziala lehenesten dugu eta hala, erabilgarri dauden 4 eurotik 3 osasuneko, hezkuntzako eta gizarte babeseko funtsezko zerbitzuetara bideratzen ditugu. El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 522 millones de euros para financiar el gasto farmacéutico correspondiente al ejercicio 2020. Este importe permitirá financiar la medicación prescrita a la ciudadanía a través de la receta electrónica. El Gobierno vasco financia el gasto farmacéutico a través de un sistema concertado con los colegios profesionales de farmacia. Se trata de un sistema que funciona con éxito y permite ayudar a las familias a acceder a la medicación adecuada de una manera sencilla y también efectiva. Euskadi es pionera en atención farmacéutica. Este año 2019 hemos contado más de 33 millones y medio de prescripciones a través de la receta electrónica. El gasto de 522 millones en medicamentos al que acabo de hacer de referencia es uno de los más importantes entre los que se integran en el presupuesto 2020 que mañana aprobará el Parlamento Vasco. Son unas cuentas en las que priorizamos el gasto social y así destinamos 3 de cada 4 euros disponibles a los servicios esenciales de salud, educación y protección social.
Bueno, beste alde batetik, gaur, gobernu kontseiluak bi dekretu onetsi ditu. Lehenbizikoa, kreditu erakundeekiko finantzia lankidetzarako dekretua, etxe bizitza eta lurzorua finantziatzeko, eta bestetik, lurzoruaren kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko legea garatzen duen dekretua. Hoietaz berba iteko, gaur gurekin dago, zailburua, Iñaki Arriola zailburua, eta berak emango dizkigu, horren dekretu bi hoien zehaztasunak. Eskerrik asko, Josu, eguerdi ondan hori. Como ha indicado el consejero portavoz, hoy hemos aprobado dos decretos importantes del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. Lehena, lurzoru kutsatuen dekretua da, 4/2015 tamagosteko legea, lurzorua kutsatzea saiestu eta kutsatutakoa garbitzekoa garatzen duena. Bigarrena, kreditu erakundeekin, etxe bizitza eta lurren eragiketak finantzatzeko lankidetza dekretua da. Dekretu honek premia larriak direla eta etxe bizitzen araudi aldaketa berriak eta sakonekoak ere biltzen ditu. Empiezo por el decreto de suelos contaminados. La conciencia ambiental es bastante reciente y esto explica que, como consecuencia de nuestro intenso pasado industrial, muchos terrenos de la geografía vasca que acogieron antiguas empresas o sus vertederos presenten problemas de contaminación de diversa entidad. La práctica totalidad de ellos están recogidos en el inventario de suelos contaminados. Esto significa que, en aplicación de la legalidad vigente, cuando un agente, empresa, administración o particular va a construir algo en terrenos que han soportado actividades potencialmente contaminantes, debe contar con la declaración de calidad del suelo para preservar la salud de las personas y el propio medio ambiente. Una declaración que controla la Dirección de Administración Ambiental y que es condición previa para poder hacer en esos terrenos un edificio de viviendas, una empresa, una carretera o un polideportivo. Para que se hagan una idea, el año pasado se tramitaron 1.036 expedientes de este tipo, 379 más que en el año 2015. Lo que hacemos con este decreto, siguiendo el espíritu de la ley que desarrolla, es dar mayor seguridad al actual marco jurídico, clarificando los procedimientos que hay que seguir según el grado de contaminación de los terrenos, así como la documentación que hay que aportar en cada caso. Helburua, ingurumen administrazioak erantzun azkarragoa lortzea da. Proiektuek beharrezkoak ez diren inolako atzerapenik jasan ez dezaten. El objetivo, les decía, es lograr una respuesta más rápida de la Administración Ambiental, de forma que los proyectos no sufran retrasos indebidos, más allá del tiempo que sea necesario para las actuaciones obligadas de descontaminación. En el acortamiento de los plazos, insisto, sin merma de las exigencias ambientales, va a ayudar también el hecho de que toda la tramitación va a poder hacerse telemáticamente a través de la plataforma Ingurunet que hemos desarrollado en el departamento y que se pondrá en marcha este mismo enero, con 10 procedimientos administrativos referidos a suelos contaminados. Horrela, kutsatutako lurzoruen arazoari aurre egiteko aitzindaria izan zen Euskal Administrazioak, Espainiako araudi aurreratuena izaten jarraitzen du bere kudeaketa eta konponketari dagokionez. De esta forma, la Administración Vasca, que fue pionera en abordar el problema de los suelos contaminados, sigue teniendo la normativa más avanzada en España en lo que se refiere a su gestión y remediación. Y con el fin de facilitar el conocimiento del nuevo decreto por parte de los agentes afectados, en el primer trimestre de este próximo año se organizará una jornada informativa abierta. En lo que se refiere al área de vivienda, el decreto aprobado hoy establece el marco de colaboración entre el Gobierno y las entidades de crédito para financiar operaciones protegibles de vivienda y suelo y modifica también varias disposiciones reglamentarias de vivienda que era urgente regular. Lo más novedoso de este nuevo marco vigente para 2019 y 2020 es que incluye la puesta en marcha del instrumento financiero especial para la rehabilitación, con vigencia hasta el año 23, y que dispondrá de 30 millones de euros.
Este resorte nos permite ampliar de forma muy considerable las fórmulas de ayuda y financiación en unas condiciones de tipos y plazos muy ventajosas para las personas que acometan reformas de sus viviendas y edificios en materia de rehabilitación, accesibilidad universal y mejora de la eficiencia energética. Ziur gaude, tresna finantzieroek bultzada handia emango diotela gure parke eraikia modernizatzeari eta baliabide gutxiago dituzten personei errehabilitazio operazioetan sartzea erraztuko die. Estas herramientas financieras, estamos seguros, van a dar un impulso considerable a la modernización de nuestro parque edificado, que es bastante antiguo y tiene problemas considerables de accesibilidad y eficiencia energética, facilitando que las personas con menos recursos puedan entrar en las operaciones de rehabilitación. El decreto incorpora, además, como les decía, una serie de disposiciones de distinta naturaleza en materia de vivienda. En primer lugar, el establecimiento de cupos en la adjudicación en alquiler de las viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales, salvo en los destinados específicamente a un colectivo determinado. Kuotak sartzearen xedea, gazteei aukera handiagoa ematea, eta alokairuko babes ofizialeko etxe bizitzetan anistasuna, integrazioa eta kohesio soziala handitzea da. La finalidad de los cupos, les decía, es dar una mayor oportunidad de acceso a las personas jóvenes y hacer una apuesta a favor de la diversidad, la integración y la cohesión social en los núcleos residenciales, apuestas que son también objetivos fundamentales de la ley de vivienda. Queremos que cada comunidad de vecinos en alquiler protegido sea lo más parecido posible al conjunto de la sociedad vasca, sin que se propicien áreas segregadas. En este aspecto no solo nos basamos en la experiencia acumulada a lo largo de los años, sino que también atendemos sugerencias en este mismo sentido hechas por los ayuntamientos. Para los cupos se han establecido los siguientes porcentajes. Para jóvenes menores de 36 años, un máximo del 40% para las viviendas no adaptadas. Para personas que tengan reconocido el derecho subjetivo, un máximo del 40% también de las viviendas no adaptadas. Para colectivos con especial necesidad, un mínimo del 10%. Y para el cupo general, un mínimo del 10% de las viviendas no adaptadas. En cada cupo, la prioridad de sus integrantes se establecerá como es norma, según los ingresos, las necesidades familiares y la antigüedad en el registro en Etxebide. Cuando las viviendas de un cupo queden sin adjudicar a personas o unidades convivenciales del colectivo para el que están reservadas, pasarán a formar parte del cupo general. Este decreto se va a publicar en el Boletín Oficial a mediados de enero, de forma que las nuevas promociones de alquiler social que estén listas para esas fechas y las segundas y posteriores adjudicaciones de vivienda que se encuentren vacantes se adjudicarán de la forma que les he indicado. En segundo lugar, se permite la adjudicación de alojamientos dotacionales a personas mayores de 70 años, aunque ya sean titulares de una vivienda, si incorporan esta vivienda al programa de vivienda vacía Bizigune. Cada vez son más las personas mayores que se quedan solas en una casa que se les hace demasiado grande para sus necesidades. Con esta fórmula, siempre que se valgan por sí mismas, pueden acceder a un alojamiento más adecuado y convivir con gente joven, y su vivienda se incorpora al programa Bizigune de forma que pueda servir para otras personas que tengan necesidad de una vivienda más grande. En este caso, de personas mayores, el plazo máximo de 5 años vigente para los alojamientos dotacionales no se aplicará por razones obvias, siempre que esas personas puedan seguir haciendo vida autónoma. Se crea, en tercer lugar, un fondo especial para el fomento de la accesibilidad específico para mayores de 65 años y personas con discapacidad que tengan escasos ingresos o dificultades para el acceso a la financiación. La finalidad es que ninguna persona sufra problemas de accesibilidad en su edificio o en su vivienda por el hecho de carecer de recursos suficientes para pagar las obras de mejora que sea necesario realizar. Se podrá sufragar con el fondo hasta el 100% de la rehabilitación de la accesibilidad
no cubierta por el resto de subvenciones públicas destinadas a este fin. El porcentaje concreto estará en función de la renta anual y del número de miembros de la unidad convivencial, según la tabla que se recoge en una nota de prensa que se les entregará o se les habrá entregado ya. Otra disposición del decreto actualiza los límites de ingresos anuales para el acceso a la vivienda protegida, con el fin de adaptarlos a la realidad económica de los actuales demandantes. Para el alquiler de viviendas de protección oficial en régimen especial, las que llamadas viviendas sociales, no hay cambios, el mínimo es de 3.000 euros y el máximo de 25.000. Para la compra de viviendas de protección oficial de régimen especial, tampoco hay cambios, mínimo de 9.000, máximo de 25.000. Para el acceso en régimen de cesión de uso y a los alojamientos dotacionales, tampoco hay cambios, mínimo 3.000, máximo 39.000. Sí hay cambios en otras categorías, que es para el alquiler de viviendas de protección oficial de régimen general, el límite inferior pasa de 3.000 a 9.000 euros y el superior se mantiene en 39.000. Para la compra de vivienda de protección oficial de régimen general, se incrementa el mínimo de 9.000 a 12.000, manteniéndose el límite superior en 39.000. Y para la compra y alquiler de viviendas tasadas autonómicas, se incrementa el límite inferior de 12.000 a 15.000 y el superior se mantiene en 50.000. Por otro lado, se regula la adjudicación directa de viviendas públicas en alquiler, tras los pertinentes informes de los servicios sociales de base, a las personas especialmente vulnerables que hayan sufrido un lanzamiento judicial de la vivienda derivado de la Ley de Arrendamientos Urbanos, equiparando así el tratamiento que se daba a los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias. Y, finalmente, se abren nuevas líneas de subvención de los intereses de los préstamos que se formalicen para financiar actuaciones de accesibilidad y también todas las reformas y rehabilitaciones que realicen propietarios de viviendas vacías para accederlas a los programas de alquiler público Bizigune y ASAP. En fin, esto es todo, que como ven no es poco, y quedo a su disposición posteriormente por si quieren hacer alguna pregunta. Eskerrik asko, sailburu, zure informazioagatik. Bueno, baita ere, gaur bingen Zubiria kultura eta hizkuntza politikako sailburua daukagu gurekin agerraldi honetan. Bere gaurko hemengo presentziaren zergatia da, Gobernu Kontseiluak gaurko sesioan 2020-2023 eremu sozioekonomikorako euskara plana onetsi duela. Eta horren berri ematea da bere hemen egotearen helburua. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Zailburu bozeramaleak iragarri duen bezala, gaur aurkeztu dut gure sailaren izenean gobernu batzordaren aurrean eremu sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko plana. Plan honen izenburuak dioen bezala, bere helburua da euskararen erabilera bultzatzea eta sustatzea lanarekin, ekonomiaren garapenarekin edo ekoizpenarekin eta zerbitzuekin zerrikusia duten arlo guztietan, izan hauek publikoak edo izan pribatuak. Gaur bertan eskaria bidaliko diogu Eusko Legebiltzarrari plan honen aurkezpena bertan egiteko kultura batzordearen aurrean. El objeto del plan es el fomento del uso del euskera en los ámbitos socioeconómicos de nuestro país. Cuando hablamos de la incorporación del euskera al mundo socioeconómico, estamos hablando de gestionar esa realidad cada vez más plurilingüe que se está produciendo en las empresas y que se va a desarrollar en ese sentido en los próximos años. Se trata, por tanto, de que cada una de nuestras lenguas tenga su lugar en el ámbito socioeconómico y somos conscientes que sin un plan que garantice la presencia y el fomento del euskera en ese ámbito socioeconómico no será fácil su desarrollo. 40 urte ditu indarrean, ia 40 urte euskararen legeak eta urte guzti hauetan, hamarkada hauetan hainbat alegin egin dira arlo sozioekonomikora hurbilarazteko euskararen erabilera. Baina lehenengo aldia da plan baten modura lantzen dugula eta gobernu batzordera ekartzen dugula. Behar beharrezko ikusi dugu euskararen presentzia bermatzeko eta sustatzeko plangintza baten premia. Behar beharrezkoa ikusi dugu ikuspegi estrategiko bat lantzea, denboran zehar planteatzea,
lehentasunak ipintzea eta baita ere helburuak ipintzea. Eta horretara dator gaur aurkeztu dugun plan hau. Antes de traerlo al Consejo de Gobierno, este plan, que desarrollará su primera fase entre los años 2020 y 2023, ha sido objeto de negociación y de contraste tanto dentro del Gobierno como con otras instituciones, así como con representantes de entidades económicas sociales, como las asociaciones de empresarios, los grupos empresariales, los sindicatos o también grupos vinculados a la investigación y el desarrollo de la lengua vasca. Eta ala du, oinarri bezala du plangintza honek, administrazioak, euskalgintzako ordezkariekin eta eremu sozioekonomikoko eragileekin egindako asnarketa eta gogoeta. El Consejo de Gobierno hablaba de adoptar medidas para fomentar el uso del euskera y como consecuencia del desarrollo de los compromisos programáticos que los partidos que sustentan al Gobierno apoyaron en su día, se hablaba de la necesidad de defender los derechos lingüísticos de los ciudadanos, se hablaba también de extender el uso del euskera en el ámbito del trabajo, tanto como lengua de servicio como como lengua de trabajo. Verás, euskararen erabilera bultzatzea da helburua enpresa pribatuetan eta publikoetan. Augustia oinarri bezala hartuta, plangintza honek azken helburu batzuk ezartzen ditu, eta helburu horiek zerikusia dute lehenengo eta behin euskararen ezagutzarekin, bigarren euskararen erabilerarekin, hirugarren kontsumitzaileen hizkuntza eskubideekin eta laugarren gizarte aktibazioarekin. Se trata sin duda de un proyecto muy complejo que no puede un gobierno en solitario ni ejecutar ni implantar. Es un proyecto que va a necesitar de la colaboración de muchos agentes y que establece también una serie de prioridades estratégicas. No se trata, por tanto, de aplicarlo todo en todas partes. No surge con ese ánimo. Más bien, el plan parte de un análisis de las diferentes realidades sociolingüísticas que existen en el país y se establece como objetivo ir adoptando medidas adecuadas a cada una de ellas. Plangintzak hiru eremu nagusi ikusten ditu. Lehenengoak herri administrazioekin du zerikusia. Bigarrenak zerbitzuen arloarekin eta hirugarrenak industriaren arloarekin. El primer plan que observa y que el primer objetivo o área que plantea el plan es el que tiene que ver con las administraciones públicas vascas. Es un ámbito funcional que incluye al Gobierno vasco y a la administración dependiente de este, también a las diputaciones forales y al ámbito foral y a los ayuntamientos. Arlo honi ekiteko hiru tresna nagusi izango ditugu. Alde batetik, euskararen erabilera normalizatzeko plan nagusia, bere egunean onartu eta hemen aurkeztutakoa. Bigarren, duela biru aste onartutako udal dekretoa eta hirugarrena berritzeko dagoen 97ko dekretua administrazio publikoetan euskara normalizatzeari buruz diarduena. Por lo tanto, el primer ámbito funcional para este impulso al uso del euskera en el ámbito sociolaboral tiene que, perdón, con el ámbito socioeconómico, tiene que ver con las propias administraciones vascas. Y lo hacemos así y lo planteamos en primer lugar porque consideramos que corresponde a estas administraciones el liderazgo, tanto en el propósito de avanzar en el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, como también en el ámbito para dar un impulso al uso del euskera en el ámbito socioeconómico. Beste bi eremu geografikoak funtzionalagoak dira, edo geografiko funtzionalak nahi baldin baduzue. Batetik, zerbitzu enpresei begira, landutako arloak begiratzen die bereziki, zerbitzuek pisurik handiena hartzen duten lur eremuei. Eta hor, kokatzen dira, hiru hiriburuen eskualdeak, eta baita ere behe bidazoa. Bigarren gune soziolinguistikoan daude, hau da, Euskal iztunak 150 baino gutxiago dira. Eta hauetan konzentratzen da zerbitzuen munduarekin lotutako eskulanaren zatirik handiena. Beraz, arlo honetan bultzada eman nahi zaio euskararen erabilerari zerbitzu hizkuntza bezala. Cuando nos fijamos, por tanto, en este objetivo, en este ámbito estratégico vinculado con el área de los servicios, nos fijamos
en los territorios que rodean a nuestras tres capitales y también a la zona de Bee Bidasoa. Es ahí donde se concentra la mayor parte de la actividad de servicios que se desarrolla en nuestra economía y es donde se quiere impulsar el uso del euskera como lengua de servicio y de atención al consumidor. Hirugarren eremuak, lehenengo administrazioa aipatu dut, bigarrena zerbitzuena, hirugarrenak industriarekin du zerikusia. Eta honek fokoa jartzen du industriarik gehien biltzen den lur eremuetan. Eta bereziki euskaldun kopururik altuenea dutenetan. Hirugarren gune soziolinguistikoko lurraldeak dira, haietan euskal iztunen kopurua ehuneko berrogeita hamarretik gorakoa da, eta beraz betetzen dituzte baldintza bereziak honen moduko plan bat bultzatzeko. Eta geografikoki, mirando al ámbito geográfico en el que se plantea como prioridad el impulso a la lengua al uso del euskera en las relaciones de trabajo, aquel en el que se contempla el euskera como lengua de trabajo, es el que tiene que ver con las zonas industrializadas del país donde mayor porcentaje de vascoparlantes se da, que son básicamente las áreas que tienen que ver con las cuencas de los ríos Deba y Oria, es decir, estamos hablando de Debabarrena, Debagoiena, Tolosa Aldea eta Goierri. El plan tiene una serie de objetivos o indicadores que se usarán como referencia para impulsarlo y también para evaluarlo en su primera fase después del año 23. Los aspectos principales de este cuadro de mando serían, en primer lugar, desde el punto de vista del conocimiento del euskera, se trataría de dar un impulso al estudio y a la formación en euskera, principalmente de los alumnos de formación profesional, que es donde menor índice de formación en euskera se está ofreciendo en este momento. Hay otro ámbito que tiene que ver con el número de vascoparlantes que se encuentra en la dirección de las empresas. También proponemos como objetivo que el uso del euskera en la actividad comercial y en la relación con los consumidores tenga un crecimiento sostenido en los próximos años. Y también siempre presente el objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores vascos. Era guztietako neurriak planteatzen ditu planak, eta beraien plan honen garapenerako behar beharrezkoa izango da, ez bakarrik Jaurlaritzaren bultzada, behar beharrezkoa izango da Jaurlaritzako sail ezberdinen arteko lana, euskal administrazio ezberdinen bultzada, beharko dira enpresa eta sindikatuen konpromisoak, eta era guztietako tresna eta dire laguntzak hau aurrera ateratzeko. Es el ámbito socioeconómico, es el ámbito en el que menor desarrollo ha tenido el euskera desde que en el año 1982 fue aprobada la ley para su normalización. Es un ámbito que va a exigir un esfuerzo continuado en el tiempo. Ya sabemos que no es algo que podamos hacer en 4 o 5 años, pero planteamos este plan desde el convencimiento de que hace falta una planificación y una orientación estratégica para que el euskera vaya ocupando su lugar en el ámbito socioeconómico. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, zure azalpenagatik. Eta orain galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Ezagutzaren aldetik batez ere planteatzen da gaur egun euskaraz ikasteak presentziari gutxien daukan hezkuntza arloetan bultzada bat ematea, ezta? Hor, lanbide profesionalean ikusten dugu, naiz eta derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatuta euskara maila altuarekin iritsi, ikusten dugu lanbide profesionalean euskarazko ereduak aukeratzen dituzten ikasleak gutxienak direla. Orduan, hor ikusten dugu hizkuntzaren ezagutzaren aldetik bultzada bat eman behar zaiola arlo horri. Ze gure enpresetako langilerik gehienak eta gure enpresetako kudeatzailerik gehienak hortik etorriko dira, eta horiek ere behar dute gaitasun linguistiko bat, hizkuntzaren ezagutza bat, beren lanean erabili ahal izateko. Me gustaría preguntarle al señor Arriola, al consejero Arriola, que aunque este decreto es de una ley reciente, de 2015, me gustaría saber si esta normativa sobre prevención y corrección de la contaminación del suelo se va a aplicar sobre terrenos descontaminados supuestamente en el pasado.
estamos en Vitoria, me estoy acordando del caso del Boulevard, por ejemplo, donde en ciertos ámbitos sorprendió la rapidez con la que se hicieron aquellas obras y se descontaminó el suelo, comparándolo, por ejemplo, con lo que pasó con el Indane en la margen izquierda en Vizcaya. ¿Se van a aplicar medidas para revisar qué es lo que se hizo en el pasado con relación a la descontaminación de los suelos de Euskadi? Vamos a ver. Lo que se pretende con el decreto es de desarrollar la ley de prevención y corrección de la contaminación del suelo, que es del año 2015, efectivamente. Entonces, aquí lo que se trata es, bueno, de poner en marcha el procedimiento que permita la actuación en suelos que estén potencialmente contaminados, y siempre que se produce un proyecto que afecta a un suelo que está recogido en el catálogo de suelos contaminados, hay que hacer el estudio y análisis del mismo y, en su caso, adoptar las medidas de contaminación, de descontaminación, que permitan desarrollar la actividad prevista en el futuro en ese suelo, ¿no? O sea, lógicamente, estamos hablando de proyectos nuevos que se vayan a acometer en el futuro en esos suelos. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un catálogo en el que se encuentran, vamos, entendemos que todos los suelos detectados, muchos en Euskadi, que potencialmente han sufrido una contaminación como consecuencia de una actividad industrial, como consecuencia de que ha sido el vertedero de una determinada empresa, esos suelos están ahí y, de alguna forma, lo que se pretende con este decreto es controlar esa situación y, en la medida que se produzcan nuevos desarrollos del tipo que sea en esos suelos, que se puedan remediar la situación de contaminación de forma que sea una remediación que permita el desarrollo de esos nuevos proyectos. Entonces, usted me está hablando de no sé qué cuestión de Vitoria que se produjo hace años, y yo lo que entiendo es que en su momento la Administración tendría que actuar también en aquel momento para que los suelos donde se asentara la nueva actividad tuvieran pues una actuación preventiva de remediación si es que eran suelos contaminados o estaban detectados como suelos contaminados. Y en estos momentos esa actuación que usted hace referencia yo entiendo que está realizada desde hace mucho tiempo, ¿no? Está cometida. Le sonará por lo menos, yo entiendo que no tiene por qué conocer todo lo que pasa en Euskadi, pero esto ocurrió en 2003 cuando se inauguró ese centro comercial y como resto nos quedó en esta ciudad una comisión de investigación porque no era este el único tema polémico que había, este igual es el menor de todos, fue una operación que estuvo siempre sometida a la polémica en cuanto a su gestión y en cuanto a su posterior venta a un grupo internacional, pero sin más. No va a haber revisión sobre esos suelos contaminados más o menos rápidamente descontaminados. Sí, o sea, la historia en Euskadi es muy larga, ¿no? Efectivamente, o sea, y seguramente situaciones como la que usted me dice, en la medida de que no había una legislación que previniera esas cuestiones, habrá habido un montón a lo largo de la historia, incluso actuaciones en suelos residenciales, de desarrollos de suelos residenciales en antiguos suelos industriales, vaya usted a saber, ¿no?, lo que ha habido, ¿no? Pero, lógicamente, en la medida que tenemos la herramienta de gestión que nos permite controlar estas situaciones y adoptar las medidas necesarias para que esos suelos puedan remediarse y sean, de alguna forma, esas soluciones coherentes con el nuevo uso al que se destinan, pues vamos a aplicarlo y lo estamos haciendo, ¿no? Y, de hecho, esto lo que permite es, como le decía, con todas las garantías del mundo, poder proceder a que esos suelos que han sido usados por las empresas, etcétera, tengan una nueva vida, no estén condenados a estar ahí, dejados de la mano de Dios, ¿no? Tengan una nueva vida con un procedimiento que lo que pretendemos también es ser ágiles en la concesión, porque bueno, nosotros somos herederos de nuestra historia, somos un país industrial, ha habido muchos suelos que se han utilizado por las empresas y que en estos momentos están vacantes y que tenemos un suelo escaso. Y que lo lógico, lo que tiene todo el sentido común, es que esos suelos se puedan reutilizar de cara al futuro, y para esa reutilización hay que garantizar que, si es necesario hacerlo con los estudios de calidad del suelo, se puedan remediar desde el punto de vista ambiental para que ese nuevo futuro pueda hacerse con todas las garantías para la salud de las personas y para el medio ambiente. Y de eso se trata, ¿no? Los cupos que se ponen a las viviendas de protección oficial, ¿solo afectan a las viviendas de alquiler? Afectan para las viviendas de alquiler que sean promociones. Promociones de vivienda de alquiler social o de VPO
o alojamientos dotacionales, a no ser que ahí haya un destino específico para eso. No estamos hablando, por ejemplo, de las adjudicaciones del programa Bizigune, ¿eh? Porque las Bizigune se adjudica una aquí, otra allá, otra en otro lado, en función de cómo se capta la vivienda vacía, ¿no? Estamos hablando de adjudicaciones en bloque, ¿eh? De promociones que desarrolla el departamento o que desarrollan las administraciones públicas, ¿no? Se trata, en ese sentido, de buscar cohesión, se trata también un poco de generar mezcolanza, dar oportunidad, como este gobierno tiene voluntad, de incrementar las oportunidades de los jóvenes en el acceso a la vivienda. Entonces, pues hay una reserva para jóvenes, tenemos también que atender el derecho subjetivo de las personas que tienen reconocido ese derecho, si delincuente a la hora de adjudicar, y luego, lógicamente, tienes que tener en cuenta por los colectivos con necesidades especiales y el colectivo general. Pero se busca generar una cierta mezcolanza también de la población, ¿no? De forma que no se generen situaciones, bueno, pues no deseadas en este tipo de promociones, ¿no? Entiendo que si lo hacen es porque se estaban dando estas situaciones de, en algunos casos, de gueto, ¿no? Bueno, pues la aplicación, los requisitos de adjudicación recogidos en el decreto, o sea, en lo que es hasta ahora la normativa de la adjudicación, son objetivamente defendibles, es decir, que es antigüedad en Etxebide, es situación económica de las familias y es miembros de la unidad familiar. Bueno, pues esos son unos requisitos objetivamente irreprochables y que se van a seguir aplicando, pero a cada uno de los cupos, a cada uno de los cupos, ¿eh? De forma que se garantice que objetivamente la gente que accede a las viviendas cumple objetivamente pues unas necesidades que la baremación supera a otros, pero queremos conseguir también esa mezcolanza, poco, ¿no? Objetivamente, hay una voluntad del Gobierno de hacer una apuesta por la gente joven, oiga, es una decisión política, ¿eh? Y por otra parte, queremos que los ámbitos donde se instalan esas nuevas edificaciones, que pueden ser de 40, de 50, de 80, de lo que sea, sea algo que represente también de alguna forma una fotografía de la sociedad vasca, ¿no? Mezclado, ¿no? Sobre el fondo de participación en empresas, le quería preguntar al portavoz si ya hay aportaciones también de las entidades privadas y del resto de entidades que van a participar en ese fondo y cuándo van a empezar las operaciones ya concretas. Bueno, se está diseñando un plan a ese respecto. La información detallada se la van a dar el Departamento de Hacienda. Sí, no, entonces no hay todavía aportaciones de otros grupos. Hay aportaciones de grupos. Yo no, esa información que no se lo puedo dar. No la tengo ahora aquí. No. El Parque Tecnológico de Miñano ha hecho oficial ya la nulidad del contrato de Stoa. Creo que todavía hay algún contrato vigente de alguna otra empresa dentro de las condenas de la trama del caso de Miguel. No sé si el Gobierno también se está planteando la nulidad de esos otros contratos y ya quería conocer su opinión al respecto. Bueno, el Gobierno como tal no tiene constancia de la existencia de otros contratos, ¿no? Pero si se produjera la circunstancia, efectivamente, si existieran contratos equivalentes al que acaba usted de citar, de Stoa, sobre cuya validez jurídica incide directamente la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava, en el sentido de que se hacen consideraciones que ponen de manifiesto la existencia de vicios que podrían determinar la nulidad de ese contrato, mantener vigente el contrato y permitir que continúe desplegando plenos efectos sería problemático, ¿no? Y la medida que se ha adoptado, hasta donde entiendo, es una medida provisional, cautelar, que suspende la eficacia del contrato en tanto en cuanto la sentencia no adquiera definitiva firmeza, ¿no? Si hay algún otro supuesto en el que se produzca esta misma circunstancia, no tengo yo ninguna duda de que las instituciones correspondientes adoptarán medidas equivalentes, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un contrato sobre cuya validez jurídica recae un pronunciamiento de la sentencia. La sentencia hace apreciaciones, hace valoraciones y da por probados hechos de los que resulta que ese contrato que se mantenía vigente podía ser nulo. Y, por tanto, se toma esta medida cautelar, ¿no?, para evitar que siga desplegando efectos un contrato que puede ser nulo, ¿no? Una pregunta para el consejero de Cultura sobre, en el dossier que ha repartido, vemos que han declarado definitivamente bien cultural el Peine de los Vientos. Un poco, exactamente, ¿qué importancia tiene esta declaración?
Bueno, es una declaración muy singular, porque El Peine del Viento es una obra que combina elementos artísticos como son las esculturas de Chillida, combina una obra arquitectónica como la que fue diseñada para ese espacio por Peña Ganchegui e incorpora también una serie de consideraciones relativas al paisaje en el que está ubicado y que rodea a la propia construcción, ¿no? Cuando digo que es muy especial por las características que ofrece y es especial también porque hace solo 42 años que fue construido y normalmente cuando incorporamos a un monumento, a un conjunto monumental al listado del patrimonio lo hacemos con bienes que tienen pues, una historia más larga, ¿no? ¿Por qué se hace? Bueno, se hace porque consideramos tanto el Ayuntamiento de San Sebastián como el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco que la obra que realizaron Chillida y Peña Ganchegui en ese espacio natural reúne unas características que son únicas en nuestro país y son únicas también en el panorama internacional. Se ha convertido en un símbolo de la ciudad de San Sebastián y es también un símbolo cultural de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Por lo tanto, por eso hemos realizado esta declaración que nos va a permitir, por un lado, conservar ese patrimonio en los mismos términos en los que fue creado e ideado por sus autores y nos va a permitir también realizar una promoción y una difusión de sus valores como patrimonio en todo el mundo. Zergatik izango da beraz, izendapen hori garrantzitsua eta zertarako lagunduko du? Oso berezia da, ze hiru ezaugarri dituzten ondasunak biltzen ditu aitorpen honek, ezta? Alde batetik, arte obra badago, Eduardo Chillidak sortutako izearen orrazia izeneko hiru eskultura. Beste alde batetik, Peña Ganchegui arkitektoak diseinatutako gune arkitektoniko badago, eta gero ezaugarri bereziak dituen ingurune natural bat dago, ezta? Mendiaren hegala hartzen du, itxasoak lurraren kontra golpe egiterakoan sortzen dituen zaratak eta izeak daude, eta gero bestetik itxasaldea bera dago, ezta? Zo elementu bereziak dira, eta elementu guzti horien kombinazioak egiten du berezi toki hori eta gune hori. Berria da, 42 urte besterik ez ditu eta normalean ondasun izatera pasatzen diren bai etxeak edo bai konstrukzioak edo inguruneak urte luzeago eta bizitza luzeagokoak izaten dira, ezta? Pentsatu dugu bai Donostiko Udaletxeak eta bai Jaurlaritzako Kultura Sailak dituen elementuak hain bereziak izanda merezi zuela goi mailako aitorpen bat egitea. Eta horri esker posible izango da. Alde batetik berreskuratzea eta sortzaileek diseinatu zuten puntura eramatea ingurune guztia eta bestetik posible egingo du ondasun hau munduaren aurrean erakustea eta agertzea Donostiako hiriaren ikur bezala eta gure herriko ondasun artistikoaren ezaugarri bezala. Para el portavoz me tengo que hacer la pregunta del día de la marmota. España sigue sin gobierno, se está hablando de supuestos plazos, ya sé que aquí somos más de Orenchero que de los Reyes Magos. ¿Ve el señor Corica la posibilidad de que el día en vísperas de Reyes podamos tener un gobierno en España o apostaría que no? Hombre, el gobierno no va a dedicarse a hacer apuestas, lo que sí puede lanzar es un mensaje clarísimo en coherencia con el que viene trasladando durante los últimos meses, es que para nosotros cuanto antes se constituya el gobierno central mucho mejor, ¿no? Porque la agenda está repleta de desafíos, de necesidades a las que hay que prestar atención, hay cuestiones económicas, políticas, sociales que requieren con urgencia una atención conjunta, en el caso de Euskadi por ambos ejecutivos. En la agenda específicamente vasca tenemos, entre otras cosas, el calendario de transferencias pendientes que el próximo mes cumplirá ya un año desde su aprobación por parte del Gobierno central y, por tanto, en fin, el Gobierno sigue deseando que se constituya cuanto antes el Ejecutivo central para ir retomando los asuntos pendientes e ir dando solución a los problemas de la sociedad, ¿no? Bueno, data, Eusko Jaurlaritzak datari buruz ez daki ezer, baina bai esan dezake, gure ikuspuntutik egokien alitzatekela, hainbat lasterren gobernu zentrala eratzea. Gizarteak arazo asko eta asko ditugulako, eta arazo horrei erantzuteko beharra geroz eta preminezkoagoa dagoelako. Aspalditik mezu berdina ematen hasita gaude eta ematen gabiltza, eta uste dugu, elkarlanerako urratsak posible egiteko
lehenbailehen gobernu zentrala osatzea hobeto egongo dela, hobea izango dela. Gogoratu behar da, hainbat gai ditugula eskuartean, besteak beste, baita ere, egin beharreko transferentzien gai zerrenda hori, ezta? Zerrenda horretan, datorren hilabetean, urtebete egingo da hori, gobernu zentralak aprobatu zenetik, eta apiriletik onuntz, ezer gutxi egin izan dugu gobernu zentralarekin eskura ditugun gaien inguruan, aurrera pausoak emateko eta gaiei bultzatzeko. Horregatik, gure desioa da, lehenbailehen osatu alizatea gobernu zentrala lanean hasteko. Gure eginkizunak berreskuratzeko eta jardunean hasteko. Ja, onartuko dira, bestalde, Euskadiko aurrekontuak, ze balorazio egiten du, ja, dena lotuta dagoenean, ez? Batzuen jarrera eta besteen Bueno, inolako zalantzarik gabe, notizia ona dela eta euskal gizartearentzat ekarpen garrantzitsua izango dela 2020garren urteari begira aurrekontu gaurkotua edukitea. Arlo sozialetan apostu sendoa irmoa egiten duena eta Euskal Herriak dituen erronkei puntuz puntu eta modu oso ambiziosoan erantzuten diena. Gainera, esan bezala gaurkotuta dagoen aurrekontu bat, 2020ko alturan Euskadik dituen beharrak kontutan hartzen dituena, eta hoiei puntuz puntu erantzuten diena, esan dugun moduan, 4 eurotik 3 gastu sozialez osatutako aurrekontu bat da. Beraz, prez gaude bultzadarekin jarraitzeko, Euskal Ekonomiarekin aurrera zarraitzeko eta, en fin, Euskal Gizarteak dituen beharrei erantzun egokia eta eraginkorra emateko. Este año, si el gobierno va a terminar el año con presupuestos para el que viene, mejor que otras veces, ¿no? Sí, es una excelente noticia. Una noticia sobre todo para la sociedad vasca, que contará con un ejecutivo con las cuentas actualizadas, puestas al día, que define unas políticas económicas y unas estrategias sociales que responden a las necesidades de la sociedad vasca del año 2020. ¿No? Hay que insistir en el hecho de que el presupuesto es eminentemente social, con una importantísima apuesta social. 3 de cada 4 euros que integran el gasto público son euros destinados a políticas sociales, educación, sanidad o política social. Y, por tanto, es un presupuesto, es un instrumento de política económica fundamental, primero para apuntalar el crecimiento económico y, en segundo lugar, para garantizar esa cohesión, esa estructura de cohesión social que necesita y que demanda la sociedad vasca. Bueno, besterik ez badago, datorren urte arte ez gara ikusiko, beraz, urte berri ona izan. Eta eskerrik asko zuen arretagatik.